tardes, sean todos ustedes bienvenidos a este espacio Cero Excusas. Gracias, como cada domingo, por el favor de su sintonía. Para nosotros es un placer poder compartir con ustedes a través de Telesistema Canal 11 y de las plataformas de YouTube el contenido de este espacio. Hoy tenemos invitados especiales que nos han acompañado anteriormente a debatir temas que sé que son temas que normalmente la gente en sus casas, en sus trabajos, entre amigos, debate y creo que se llega a poco consenso. Con nosotros está la licenciada Juana Núñez. Un fuerte aplauso para ella. Y quiero darle la bienvenida a el hombre que dijo aquí la última vez, si yo mal no recuerdo, que quería que su esposa lo mantuviera, ¿no? Con nosotros está Wilson Cabral. ¡Bienvenido, Wilson! ¿Qué fue lo que tú dijiste? Sí, pero eso fue detrás de cámara. Ah, detrás de cámara. Ah, fue un chascarrillo mío, fue un chascarrillo. Señores, ciertamente yo estoy sorprendida. Él sigue aquí con nosotros. No sé hasta cuándo, no sé qué tiempo. Hasta que el mañanero tenga otro viaje, hay que esperar a ver qué va a decidir Bolívar Ernesto Valera. Pero él sigue aquí con nosotros. Nosotros le tenemos un cariño muy especial a nuestro querido compañero José Matos. ¡José! ¡Qué cariño! Gracias a los que están detrás de cámara. A los eso es mi equipo élite, más respeto. No, y mío también. Más respeto a mi equipo élite. No sé, yo estoy enamorado. ¿Estás enamorado? ¿Y de quién? De la directora del colegio, mi sí. No. Estoy en ese proceso ya, sí. Pero espérate, porque eso me acuerda a una historia de un amigo nuestro que tenemos en común. Ajá. Que fue a terapia y se enamoró de su terapeuta. Diablo. Entonces le dijeron, ¿tú lo conoces? Ay, no, yo ¿tú lo conoces? Ay, ¿tú sabes quién es? No sé quién es. Miren el chisme completo. No, vamos a dar mention porque ya ¿Qué el amigo de nosotros sí ocurrió y él está ya en otra etapa de su vida y todo, y él lo hace el cuento, él no tiene okay. problemas. Pero tú estás en esa etapa. Sí, estoy en esa etapa. Después de que vi cuánto que hace el colegio de los dos niños, ya entendí que era mejor establecer una relación. Una relación. ¿Sale más barato? Sí, sale gratis, porque ya son sus hijastros. ¿Y quién te dijo que lo sentimental se mezcla con los negocios? ¿Cómo que no? No. Ella debe estar pensando, qué bueno que me voy a enredar con este muchacho, a ver si trae la mitad de la cuota de los pagos de los profesores. No. Y a ver si a través de sus redes podemos darle publicidad al colegio. Al colegio. Sí. De hecho, nosotros podemos, usa el del mañanero, tiene más gente. No, pero el suyo, puede que el suyo como va popi, el del mañanero está lleno de tigres y de delincuentes y vaina. Entonces el suyo, que está lleno de popi, que son los que pagan el año completo. En el mañanero pagan por cuota, el mes tras mes. Pero el público de Cero Excusa paga el año completo. Entonces, el público suyo que queremos. O sea, ¿y tú crees que la mujer puede diferenciar lo que es lo negocio de lo sentimental? Por supuesto que sí. No creo. El hombre asume, la mujer no asume igual que el hombre. No, las mujeres lo dividen eso, pero sí. Ellos cuando se necesita, se necesita. En el caso de José, que ese, imagínese que la directora le haga caso. ¿Usted cree que claro. la directora...? No. Mire, yo le hago un trabajo en caoba, maestro. Mire, sin devolución. Lo primero que yo hago, yo voy a San Juan. Ay. Oye. Yo voy a San Juan. Lo primero que yo hago. Todo el que me dice y se dé ese autobombo, ya tú sabes que no hay nada que buscar. Lo sigue. Ay, yo voy a San Juan y escribo el primer nombre de ella. Ah, ya tú estás hablando de otra cosa. Hay que tratar aquí el tema de los hombres que se venden. Porque ya Rocío... Ah, no, pero es que ese no era el tema. Ese no era el tema que íbamos a tratar. Pero Dios mío. Pero tú le estás sí. diciendo... Pero tú se lo acabas de decir a José. Bueno, sí, tú José. Le acabas de decir a José que él, los hombres que dicen y alaban de lo que hacen, no sirven para nada. Ah, bueno, lo que se venden y es lo que se mercadean. Ok. Lo que se mercadean. Ya. ¿Qué es no, que yo José lo tomé haciendo? Por otro... De qué es lo que José está haciendo, que él tiene que hacer trabajo en caoba, y que él qué sé yo cuándo, y que él tal cosa. Hey. Yo pienso que eso merece un programa. José, pero esta completo. Semana, la maestra Soy la Luna,
que Dios mío, no tengo el placer de conocerla personalmente. Vamos a traerla. Pero hay que traerla, sí. Porque yo quiero personalmente no solamente felicitarla, sino apoyarla por todo lo que ella está viviendo en el Mañanero. Eso es un abuso. ¿El qué? Lo que se está cometiendo en su contra. ¿Qué pasó? O sea, que tú, que primero el Nagüero que diga que entre las P está la paciencia. Paciencia que tiene que tener ella con ustedes. No, y el hombre con todas ustedes. Con paciencia toda tiene mujer. Que. Y segundo, que usted haya dicho maestro, maestro, porque usted. Tengo que felicitarlo por su personalidad. Ajá. Porque, ¿qué fue lo que él dijo esta semana en el Mañanero? Que él estaba. Que él estaba. Claro. Que él es el sex symbol del Mañanero. No, yo dije, exacto. Y es muy cierto, muchas veces la gente se confunde, me ven gordito y dicen, pero yo soy un león. ¿Miren? No se te nota por fuera. No, claro, claro, adiós. Por lo menos hasta los leones que yo conozco no claro. Lucen así. Pero no se me nota, pero... Los leones que ella conoce no lucen así. No, a mí no se me nota, pero si usted me probó, va a tener que robar de para adelante. Porque a mantenerme que va. ¿Sí? ¿Usted? Pero un hombre como usted debería tener mucha... ¿A dónde vas? Mucha qué. Mucha oferta y cosas. Yo pienso que para ayudar a José, ajá. Para ayudar a José, que lo siento ya sudando, y cuando José empieza a pasarse la mano así sí, en el cosa, y que está, la cosa se le está complicando. ¿Está apagado el aire? Sí. No, el aire no está apagado. Okay. No está apagado el aire. Mira, está bastante frío aquí. El tema que producción propuso, ¿no? Es el tema de por qué al hombre se le dificulta tanto dejar una relación. Sin embargo, antes de iniciar el programa, aquí la mayoría de los chicos, del personal que elabora con nosotros, son chicos, tengo que decirlo. Y ellos pidieron que el tema fuese cambiado. Ellos querían... ¿cuál era el tema que ustedes querían? ¿Cuál es el segundo? Porque la mujer independiente y empoderada. No, esa no fue. No fue. Que ustedes no sufren por ese. Amor. Que por qué dicen... Que los hombres no dejan. Que ustedes no sufren por amor. Exacto, que se tiene ese... Que se tiene la percepción de que ustedes no sufren sí, por amor. De que no sufrimos. Y es un error, yo quiero no, que... No, yo quiero primero, yo okay. Quiero primero que ustedes me... Vamos a hacerlo de manera consensuado, ¿no? ¿Cuál okay. tema le gustaría a ustedes y a nuestros amigos televidentes que nos comenten les gustaría que tratáramos? Yo creo que no se excluyen ambos temas. Yo creo que una de uno viene uno otro, puede sí, una parte sí, porque tienen otra. Incluso digo como dónde es que se unen esos dos temas en el hecho del desapego del hombre, que no se puede desapegar tan fácil de la mujer y ahí trae eso también mucho sufrimiento. ¿Por qué? Entrando en el tema que piensan que el hombre no sufre por la sencilla razón de que como el hombre dicen que no vota porque hay una cultura, hay una teoría de que no, el hombre se aparta. El hombre no vota por si acaso. Quiero dejar dicho de que yo entiendo, según lo que yo he leído, culpa de la mujer que cría al hombre de esa forma. ¿Culpa de la mujer? Sí, culpa de la mujer. El hombre tiene miedo a la soledad afectiva. ¿Miedo a la soledad sí, afectiva? Sí, por ejemplo, la mujer tiene la capacidad de dejar al hombre simplemente porque no le guste, porque no está enamorada. El hombre no puede soltar a una mujer solamente por eso. Tiene que tener otra mujer el diablo, para poder engancharse. ¿Qué dices? Es verdad. ¿A dónde vas? Es verdad. Porque el hombre está defendiendo. No, la mujer puede quedarse sola. Tú dijiste, tráigame a Wilson, que Wilson es el que me va a defender a mí. La mujer puede quedarse sola sin un hombre. Este es un programa que procura darle participación a todo su equipo. Y tú dijiste, yo quiero que vaya Wilson para que Wilson me ayude. Me arrepiento porque ¿qué defensa es él? Pero el hombre... Tiene miedo a quedarse solo y de la única forma que suelta una mujer es cuando agarra a otra. No, sí, es cierto. Déjame decir, mire, yo te voy a aclarar algunas cosas. No, eso es lo que no yo entiendo. No tiene. Esa es su opinión. No, y la de. No, por eso la tuya, porque fuiste tú que dijiste, tráigame a Wilson. O sea, no es tan cultural. O sea, no es que las mujeres le enseñan. Es que los hombres son más simples en este tipo de cosas. Cuando hablamos de que los hombres procrean. Proveen y protegen, hay que hablar. Paciencia. No tienen paciencia los hombres. ¿Que no? No. Vamos del otro lado. Las mujeres sostienen, aman, administran y cuidan el nido. Me gusta la de la administración. Sí.
son características. Así como los hombres tienen las 3P, yo les invito a que busquen en mi Facebook un video que yo publiqué con ese tema hace varios años, tienen más de 10 millones de reproducciones, donde hay muchas personas que están en desacuerdo, pero cuando dividimos a los hombres y a las mujeres, vemos entonces, Wilson, esta parte que tú hablas de que ellos no dejan. Los hombres dejan ese espacio porque realmente los hombres no saben estar solos como lo hacen las mujeres. Y por eso sufren mucho. Sufren mucho. Las mujeres son más capaces, más independiente, sí, y pueden suplirse mayor cantidad de necesidades que la que se suplen los hombres solos. O sea, estamos dando mucha vuelta. No, no, estamos dando vuelta, estamos en 100%, eso. 100%. Estamos en toco. Mira, toco. Tú difieres 100%. Claro, nosotros nos complicamos menos para asistir. Y nosotros... Eso es lo que digo, que son menos complicados, sí, son más simples. Oye, ¿qué sucede con el hombre? Es exactamente lo que acabo de explicar. Sí. Explícame. El hombre no puede soltar una relación... Porque dentro de la relación, el que más ama es el hombre. Ay, perdón. El sexólogo del mañanero. ¿Él cómo fue? ¿Qué pasó? Ah. El que más ama es el hombre. El que más ama. El que más ama. El sexy man. Por ende, el hombre todavía, cuando termina la relación, no concibe la idea de no estar con esa persona. Ya. ¿Cómo te pasó a ti, verdad? Le está pasando. Lo que pasa es que los hombres pueden estar, o sea, un hombre no está pensando en complicarse la vida. Ella dijo tal cosa, ella no llegó, ella, como hacemos las mujeres. No, las mujeres se crean. Las mujeres nos quedamos rumiando una información que él dijo, pero él ni se acuerda que lo dijo. No, y nosotras dígalo ahí, repítalo, pero no te acuerdas. Nosotras nos mantenemos con la misma información. Me dejó esperando, llegó tarde, dijo que venía, que no venía. Y en ese rumear, en ese dar vuelta de información, nuestro cuerpo se quita, Rocío, se quita y no reacciona igual. Totalmente. Ahora bien, de acuerdo. A un hombre no le importa nada de eso. Él se va y si vio que tú pudiste dejarlo llegar un día, él va, te va a atender y a él no le quita nada ni le importa. Él va a funcionar igual. Y hay mujeres que entienden, doctora, que nosotros no la queremos porque es, naturalmente seamos así. Sí, hay mujeres que creen que no los quiere, que los hombres no quieren, consulta, que los hombres no tengo aman, que aprovechar. ¿Cuánto le llamo ahora, doctora? Los hombres tengo que aprovechar. Sí aman, pero tienen un comportamiento distinto, o sea, al comportamiento que tienen las mujeres. Cuando yo dije el guión del programa, ¿por qué no lo han mandado? Yo debí honestamente prever que era que ustedes estaban analizando cuál era el tema que se iban a consultar el día de hoy. Sí, no, pero tengo que decir cómo se comporta la biología humana, cómo se comportan las emociones, sí, y cómo respondemos, porque ese es mi trabajo. Perfecto, perfecto. Sí, ese es su trabajo, licenciada. Pero también yo entiendo que hay un tema de respeto. ¿Respeto en qué sentido? Respeto a la palabra, que se falta mucho. Si usted dice que va a hacer algo, cúmplalo. Sí. Si usted dice que va a llegar a tal hora, cúmplalo. Si no puede llegar, discúlpese. Llame. Y diga, mira, se me ha complicado por esta situación o tal situación. Claro. Pero no puede ser a la hora que la persona te esté esperando. Sí, yo estoy de acuerdo porque contigo. Porque eso es un irrespeto. Entonces, ¿qué pasa? Pero si tú me conoces, personas, ya tú tienes que saber que yo voy a llegar tarde. Hay sí, como siempre llega tarde. El diablo. Velo ahí. Velo ahí. ¿Qué? Pero sí. Es bueno que ustedes sepan que trabajamos juntos, pero Rocío nos odia a todos. No. Son mis favoritos todos. Rocío tiene un dolín. Son mis favoritos todos. Y ella ahora la externa, pero ella tiene un dolín. No. Lo que pasa es que cuando uno se cría, por ejemplo, con un papá que... Y esto todo lo... Johncito, por ejemplo, es testigo de eso. Manuel, que está en los controles. No creo que Erickson haya llegado a trabajar con don Roberto. Pero cuando tú te crías con un papá que decía, el programa empieza a las 10 de la mañana y el tipo estaba a las 7 y media y era el primero que llegaba, a verificar que todo estuviese montado, tú vas creciendo con una percepción y un sentido de respeto diferente el tiempo. Sí, Rocío, pero... Y eso tiene un valor. Le tengo una pregunta personal. Claro. Porque ella está hablando de un ámbito laboral. El hombre en el trabajo... no se comporta igual que en su casa. Don Roberto se comportaba así en su casa.
Todo cuando le decían, hay que cambiar ese bombillo, lo voy a cambiar 3 meses después. No, no, yo ahí, papá, perdóname, te voy a quemar. Ah. Don Roberto nunca cambió un bombillo. Lo que digo es rico. Lo que digo es no, 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 por eso. No, es que no, es que él le tiene, respeto a la electricidad. Eso fue un ejemplo que puse con lo siguiente. El hombre siempre cumple su palabra. Ahora, no en el tiempo en que lo quiere la mujer. No, y otra cosa. Que ese es otro tema. Que la mujer quiere... Haz esto, pero ahora mismo, hombre, espérate, yo voy a hacer. Apoyarte. Cuando, un punto llévame para apoyarte. A 10. ¿Perdón? Que lo lleve a 10. Que no cuando la mujer quiere, cuando se pueda. Un punto para apoyarte. Los hombres son enfocados en el trabajo. Y para un hombre, el trabajo es su principal... Sí. Sí, totalmente, eso es cierto. No importa, la mujer lo está esperando, sí, pero espérame que no he terminado. No termino ahora, sí, pero espérate, voy a llegar más tarde. Él deja el trabajo, ve el trabajo después de. ¿Tú sabes por qué? Porque la primera que se va a quejar cuando él no tiene trabajo es la mujer. Es la mujer. Cuando pierda el trabajo, probablemente también pierda la mujer. Totalmente. Y soy una de las principales. No, y soy una de las primeras que digo, mujer, si tu pareja, sobre todo cuando está en una etapa productiva, está enfocado en su trabajo, procura sumarle a tu pareja, procura entenderlo, procura apoyarlo. No seas de las que reclama constantemente, procura tú, bueno, si tú estás viendo que hay algo que no está encajando, procura tú no buscarle la vuelta y sacar el tiempo de calidad, claro. Porque también la mujer, si lo hace de manera inteligente, puede hacerlo, licenciado. Claro, que el hombre tenga que ir todos los fines de semana. Y en ese momento interior, de calidad, que pasen juntos, decirle, mira, me gustó que hoy la pasamos bien. Ojalá podamos repetir esto más a menudo. Por ejemplo, un hombre y el hombre lo entiende, lo capta y lo disfruta. A los hombres hay que pedirle las cosas con nombre y apellidos. Claro. A los hombres, las mujeres nos encanta pedir las cosas por claves. Sí. Y a los hombres no entienden que ellos no entienden. Y no recordamos fecha. Que no diga eso. Los hombres no. Mira, yo que lo celebró todo. Mira, Wilson. Ven acá, Wilson. Mira, Wilson. Yo quiero que el sábado, que es mi cumpleaños, tú estés temprano. Tú puedes. ¿Temprano qué hora? Espérate, tú puedes llegar a las 3 de la tarde. Ok, pero espérate. Así es que. Así es que a los hombres se les pide las cosas. Así es que a los hombres se les pide las cosas. No es que te quedes callada y que a las 6 de la tarde tú entiendas que él iba a llegar a las 3 porque era tu cumpleaños. Sí, pero espérese, doctora. No se puede. Con la doctora, sí, pero, no se puede. Pero espérese, no se puede asumir con los hombres. La mujer también tiene que aceptar la respuesta del hombre. Le voy a poner el mismo escenario. Claro. Tiene que aceptar. Claro. Vamos para donde mamá este fin de semana. No, no quiero ir para donde tu mamá. No voy. Ya yo dije que no voy. Me haces un show. Yo para complacerte voy para donde tu mamá. Pero cuando llego donde tu mamá, ¿qué hago? Tengo mi cara quillada porque no quería venir. Entonces cuando estamos allá me dice, si tú no querías venir, ¿para qué viniste? No te dije temprano que no quería ir. No te dije que yo no quería. Desde que salió el sol te dije, no quiero ir, more. Tuve flashbacks. Exactamente. Exactamente, José. José está llorando, Nerina. Si yo digo, miren, no quiero. Miren, tengo un cursito que se llama Haciendo el Amor, que ustedes lo pueden adquirir. ¿Qué fue? No, lo pueden adquirir. Oh. Sí, está en la plataforma de Hotmart de venta. Entren y cómprenlo y empiecen a practicar. Oh, pero no hablando de cosas aquí. ¿Cómo reaccionan los hombres y cómo reaccionan las mujeres? Para que vamos aprendiendo y podamos juntarnos en pareja. Oh, pues, dale aire, Rocío. Vamos a una pausa. Vamos a ver qué es lo que está diciendo. Rocío, es barato el curso.